Jo només faré una mica d'introducció sobre la sessió d'avui, concretament la d'experiència dels pacients i per què l'hem fet. Jo crec que la Covid ens ha marcat durant aquests últims mesos. Alguns autors crítics diuen que el mes de febrer ens venia una allau enorme i segurament no ens en vam adonar de la importància d'aquest allau. Aquest és el director del The Lancet, deia que això es podia preveure. En qualsevol cas, allò que ens va passar, això són les dades de l'Hospital Clínic, una mica per fer la idea, van ingressar 2.400 pacients per culpa, patint algun efecte de la Covid-19, però fixeu-vos que la major part d'aquests pacients van ingressar entre el 15 del 3 i el 12 del 5. No? És a dir, en un curt període de temps vam tenir un volum d'ingressos realment molt elevat, i això explica una mica l'esforç que han fet els professionals, l'esforç organitzatiu per fer front a l'atenció d'aquests pacients. I al mes de juny estem una mica a la represa amb novetats, no? I amb cadires doncs, que han de portar marques perquè la distància solidària és molt important, és un factor molt important de prevenció de la malaltia, i una mica amb aquestes tres coses, la mascareta, la distància solidària i el rentar-se les mans, volem expressar una mica quin és els propers passos. Perquè us feu una idea de què ha implicat la Covid a l'Hospital Clínic, aquesta és una diapositiva que ens ha deixat el doctor Castells, i es veu que amb aquest color, no sé, vermellós o fosc, són totes les unitats de l'hospital que han estat implicades amb el Covid, i el color verd, les que han tractat pacients no Covid. Imagineu-vos la desproporció que ha representat això i l'esforç important. No? La Covid jo crec que ens ha fet evident que res no es pot preveure del tot, som vulnerables, hi ha incertesa i això ens molesta, és una cosa que no ens agrada, i a més ens ha posat a sobre la taula que la Covid no és un problema molt difícil, és un problema complex, i no hi ha especialistes en complexitat. La complexitat es resol només amb equips interdisciplinars, i a més hem vist que amb la Covid tots sols no ens en sortirem. O sigui que d'alguna manera no hi ha solucions individuals per aquest problema. La supervivència és impossible sense l'ajuda mútua, i aquest és un element clau que també la Covid ha posat a sobre la taula. Però sobretot hi ha un aspecte que a mi em sembla inèdit, com a mínim perquè feia molts anys que no ho vivia. No? Jo només recordo el confinament de les persones amb tuberculosi, un confinament que fins l'any 1973 podia durar 2 anys en un sanatori antituberculós. Quan va sortir la rifampicina, aquest confinament es va limitar 15 dies, els pacients ja no encomanaven, però des de llavors aquesta idea de confinament perllongat és una idea que per mi m'era aliena i que en el curs de la Covid s'ha posat de manifest. No? Aquest confinament, el fet de tancar algú dins un espai limitat, és a dir, el fet de tancar algú durant molta gent en un espai limitat i el fet de tancar-lo durant molt de temps és un fet que ens ha plantejat problemes que no havíem tingut fins ara. No? Aquesta fotografia de Barcelona és una imatge de l'impacte del confinament. No? Però la Covid ha fet una altra cosa, no? Ha creat malalties invisibles. La Covid ha sortit a primer pla i tot el de darrere ha quedat borrós. Ha quedat borrós aquesta idea de que la Covid. Però en canvi existien malalties, i amb el doctor Ubach, que va ser el primer que en vam parlar, vam dir, escolta, què fem amb els pacients amb cefalea crònica? Després vam parlar amb el doctor Revuelta i la doctora Vallès i els mals trasplantats renals, i amb la Violeta Moisé vam parlar dels mals amb obesitat, amb cirurgia o sense. Com han viscut el confinament aquestes persones que aparentment estaven en aquesta panda borrosa de la diapositiva? I aquest és una mica l'interrogant que ens van plantejar i una mica la resposta de l'hospital per dir com ens ocupem de les persones que no tenen Covid però en canvi tenen una malaltia crònica que potencialment amb aquest concepte inèdit de confinament podien pitjorar i que d'alguna manera es podien sentir, jo no diria abandonades, però sí més vulnerables i més indefenses. No? I ens vam inventar l'ús del Zoom, curiosament eines que existien de fa temps en aquests moments les hem utilitzat, i veureu que avui l'Eva ens ho explicarà, vam trobar aquesta eina per poder
preguntar com a mínim als pacients per poder manifestar que seguíem tenint interès en les seves malalties, malgrat que no fossin Covid, i ho hem utilitzat per aquests casos que explicarem avui, però també ho hem utilitzat en projectes de recerca, per exemple. Projectes de recerca, en aquest cas és un projecte de EIT Health, que volia dir que havíem de fer suport i programes educatius a pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, no es podia fer presencial, no tenia sentit fer-los venir a l'hospital, i hem fet coaching a través de videoconferència amb aquests pacients, amb un èxit important, i era un projecte internacional, i ho hem provat aquí a Polònia, i ha funcionat, no? I per tant, eines antigues hem trobat que tenen una utilitat nova, no? I bàsicament el que hem de tenir és seny, no?, per aprendre, és a dir, hem de tenir seny, n'hi ha un que no en té gens, posis la mascareta on vulguis, però en canvi hi ha gent que utilitza la mascareta d'una manera inapropiada a l'AVE, no? Això és una foto que ha sortit a Twitter i que, per tant, explica, la idea que voldria posar en aquesta diapositiva és dir, escolti, hi ha una colla de coses que les havíem d'haver fet d'una altra manera, hi ha una colla de coses que es podien haver fet bàsicament diferent, no sé si millor o pitjor, però sobretot això ens hauria de servir per aprendre, no? Ens hauria de servir per veure de quina manera millorem l'atenció. Ho hem dividit en tres taules, ja veureu el programa en cada una d'elles. Bàsicament aquesta primera taula d'ara és què hem fet amb pacients que no tenen Covid. La segona taula del matí, que moderarà el doctor Raimon Camps, és una taula més de quines experiències de pacients atesos a l'hospital amb Covid. I la tercera taula l'hem reservat molt a temes de comunicació, que ha estat un altre dels obstacles o una conseqüència del confinament. I per tant, la tercera taula l'enfoquem molt més a aspectes de comunicació. Res més, jo ja deixo aquí primer donar les gràcies a la Cristina Montaner, que ha volgut moderar la taula, i a tots els ponents que hem treballat, jo crec que molt bé aquests dos mesos i d'una manera sorprenentment nova. Moltes gràcies a tothom. Bueno, espere, como ha dicho la compañera, ¿no? Hablaremos de la comunicación durante el final de vida, durante esta experiencia del COVID, con los pacientes y los familiares. Bueno, primero de todo, yo soy psicóloga clínica y soy parte de la sección de psicología clínica de la salud del hospital. Por tanto, somos un equipo de 12 psicólogos clínicos que habitualmente, previo a la pandemia, trabajamos en diferentes programas de atención psicológica. Y a la vez también dependo de un programa de atención integral a personas con enfermedades avanzadas mediante un convenio que tiene el hospital con la Obra Social La Caixa. Y en este programa somos dos psicólogas clínicas y una trabajadora social que atendemos casos de enfermedades avanzadas y final de vida. Bueno, entonces, cuando aparece la pandemia, pues como ya sabéis, pues es una crisis sanitaria que no hay precedentes, ¿no? Y hay una rápida reconversión del hospital para tratar a todos los pacientes que van llegando con COVID y han de ingresar, ¿no? Reestructurando todas las unidades. Para ello, pues también se crean protocolos asistenciales para poder atender a los pacientes y al mismo tiempo esos protocolos de aislamiento para evitar el contagio del virus, ¿no? ¿Esto qué lleva? Pues conlleva que hay situaciones de aislamiento de los pacientes aquí en el hospital y de familiares que están confinados, sobre todo aquellos que han sido contacto del paciente, ¿no? También tenemos a profesionales, a médicos, enfermeras con una increíble sobrecarga asistencial, ¿no?, que se están enfrentando en el día a día a la situación del COVID. Y encontramos, por tanto, barreras en la comunicación, ¿no?, entre familiares, el familiar y el paciente, y también con el equipo, ya que los familiares no pueden venir aquí y no pueden recibir la información médica de la manera habitual ni acompañar al paciente. Todo esto es especialmente importante en las situaciones final de vida o cuando el paciente pues va mal, ¿no? Y en esas situaciones sí que se detecta la necesidad, sobre todo, de apoyo psicológico. Bueno, para que os hagáis una idea, esta sería la evolución diaria de fallecimientos en el hospital y como veis hay un pico, ¿no?, a partir de, bueno, cuando empezó el confinamiento, que fue creo que el 14 o 15 de marzo, y la semana siguiente pues hay como ese pico de ingresos y al mismo tiempo también de pacientes fallecidos. Bueno, por salas hay fallecimientos en todas las unidades, pero la mayoría son en las salas convencionales, también en las UCIs, en intermedios y algunos en urgencias, cuando el paciente pues ya llega en un estado de gravedad.
Aquí veis en esta gráfica el número de fallecimientos acumulados y, como veis, pues se ha llegado a más de 200 personas que han fallecido en el hospital por COVID. Bueno, entonces, a nosotros como psicólogos, a finales de marzo se nos pide hacer un protocolo de atención psicológica en final de vida y duelo por COVID, que rápidamente lo hacemos a final de marzo. Y nos ponemos un poco en marcha para atender toda esta situación. Para ello nos tenemos que reorganizar la sección de psicología de la salud para prestar atención a todas las salas que se estaban reconvirtiendo a COVID. Y bueno, esto también supuso un esfuerzo dentro de nosotros, ya que no todos atendíamos las salas del hospital. Nos dividimos, cada psicólogo atendíamos a dos salas y a una UCI para poder estar más presentes. Y al mismo tiempo también nos estuvimos formando o reciclando un poco en temas de duelo. Hubo un curso de duelo por COVID, se hizo también un curso de intervención en crisis que recibimos y al mismo tiempo mi compañera de final de vida y yo impartimos una formación a otros psicólogos del hospital sobre este tema, sobre duelo y final de vida, ¿no? Para que todos estuviéramos un poco más, bueno, con refrescado con este tema. Y al mismo tiempo también surgió la necesidad de coordinarnos con otros programas que surgieron al mismo tiempo, ¿no? Que estaba el programa Excursan Distancias y al mismo tiempo también el programa de Support Psychological Professionals que otros compañeros de psicología iniciaron para poder atender de manera individual a los profesionales sanitarios que tenían situaciones de estrés. Vale, en todo esto, bueno, los objetivos del protocolo pues eran, sobre todo, de manera general, humanizar estas situaciones de final de vida que se estaban viviendo, en la que los familiares no podían tener contacto con el paciente o si lo hacían era a través de una videollamada, que lo hacían las enfermeras, pero de una manera pues espontánea y no protocolizada. También era sobre todo facilitar la comunicación entre paciente y familia en esas situaciones de final de vida y todo ello también con el objetivo último de prevenir el duelo complicado de los familiares, ya que hay factores que pueden generar un mayor riesgo de que el duelo sea más complicado, ¿no? Como no haber podido acompañar y al mismo tiempo que el familiar está aislado y no puede recibir el apoyo social que es necesario y habitual en estas situaciones. Y también, como psicólogos, también era un objetivo el apoyar al equipo asistencial en estas situaciones difíciles que estaban viviendo. Bueno, en final de vida siempre hay tres pilares básicos de la intervención, que son, en primer lugar, el paciente, pero también su familia y los profesionales sanitarios que cuidan y atienden al paciente, ¿no? Y no nos podemos olvidar de ninguno de estos tres agentes. Este es un poco el circuito que nosotros pensamos y que se ha hecho, que sería cuando se detecta que el paciente empeora o que va mal, se informa inmediatamente telefónicamente a los familiares, esto lo hace el médico y en ese momento es importante que ofrezca una comunicación, ya sea por videollamada o dado un momento los protocolos permitieron que se hiciera una visita presencial al hospital y al mismo tiempo es importante que se pueda ofrecer atención psicológica a la familia. Y no siempre es necesaria, pero si la familia la demanda y quieren, que la puedan tener. También esa atención psicológica, si se detecta un malestar emocional muy elevado, o en este caso sería en el familiar, ¿no? Pero también en el paciente. Y también en casos concretos de que los familiares tenían dudas de cómo informar a otros familiares, sobre todo si esos otros familiares pues eran niños o a veces también otras personas mayores que estaban confinadas en su domicilio. También cuando se produce el fallecimiento del paciente, se informaba telefónicamente a los familiares y si no lo habían solicitado antes, también en este momento se les puede ofrecer atención psicológica en el duelo si la requieren. Bueno, lo que hicimos un poquito es explicar cómo fue nuestra actuación. Fue prestar apoyo psicológico a pacientes ingresados y a los familiares que presentaban un mayor malestar emocional. Muchos pacientes estaban con sensación de soledad, de angustia, ¿no? Pero había algunos pues, que sí que detectábamos que estaban sufriendo más y en estos casos pues, era más necesaria nuestra intervención. En casos final de vida, pues facilitar la comunicación, sobre todo, primeramente se hacía mediante videollamada y después también mediante visitas presenciales de un familiar.
a veces los familiares también, porque no podían o no querían venir, ¿no?, por el riesgo de contagio, pues lo importante es pues ver que toda la decisión era correcta, ¿no?, y que ellos se sintieran tranquilos y facilitar cualquier comunicación que ellos quisieran hacer, como mandar una carta o poder decirle algo al paciente, ¿no?, aunque no pudieran venir. También prestar apoyo en esto, en comunicar estas malas noticias a otros familiares, especialmente eran también importantes casos en los que pues, una pareja de personas mayores, uno había fallecido, el otro estaba ingresado por COVID en el hospital y bueno, y la familia planteaba si le tenían que dar la noticia, esperar a que estuviera mejor. Bueno, en estos casos también pues, les intentábamos ayudar a decidir qué era la mejor opción. Y por último también, pues eso, prestar apoyo, aunque los médicos tienen mucha experiencia, ¿no?, en dar malas noticias, en poder comunicar sí que es una situación nueva, diferente, en la que han tenido que dar esas malas noticias por teléfono y sin que los familiares a lo mejor hayan visto la mala evolución del paciente. También es una enfermedad, ¿no?, que por lo que bueno, yo he visto también a veces el empeoramiento puede ser rápido y la familia no está ajustada a la situación. Y después del fallecimiento, ¿no?, lo que ofrecíamos era esa atención psicológica y acompañamiento en duelo, que a veces nos derivaban a la familia desde la unidad donde había fallecido el paciente o también desde el equipo que gestionaba todo el tema del fallecimiento, del entierro, ¿no?, que era la unidad de trasplantes, también nos han derivado algún caso desde allí. Y ya un poco después hemos hecho una acción que es el envío de cartas de condolencia a todos los familiares de pacientes fallecidos por COVID, ya que bueno, consideramos que tal vez no hemos podido llegar a todos y de esta manera también es una manera de bueno, demostrar nuestro sentimiento y también de ofrecer ese apoyo psicológico si no lo han tenido. Y para ello pues hemos hecho este envío de cartas y ahora mismo estamos recibiendo algunas llamadas también de familiares. Y les ofrecemos pues esto, un acompañamiento en el duelo si lo necesitan. Y bueno, a nivel cuantitativo, los resultados de todo el equipo, ¿no?, de la sección de Psicología Clínica de la Salud, es que en total hemos atendido a más de 200 casos de pacientes y familiares. Total casi 400 intervenciones, ¿no?, entre primeras y seguimientos, que a veces son 2-3 visitas. Aproximadamente un 40% de las visitas han sido presenciales. Esto no lo he dicho, que también hicimos la formación de EPIs, ¿no?, y en los casos cuando había material, porque al principio no había, así que empezamos a entrar en las habitaciones para intervenir y vimos que era mucho más eficaz. Y entonces pues, hicimos estas visitas presenciales y si no de manera telefónica. También, aparte de esto, hicimos una atención grupal a equipos de profesionales que en algunos casos pidieron ayuda y hicimos algunos grupos de soporte en varias unidades. Y luego un poquito así en general, que aún nos quedaría acabar de analizar todos estos datos, pero sería que casi la mitad de los casos de pacientes que hemos atendido serían casos final de vida o duelo. Vale, los de final de vida serían casos que empezamos a atender antes del fallecimiento y los de duelo nos llegaron después. Aquí un poco algunas frases que a mí me venían a la cabeza de familiares, ¿no?, que explican, ¿no?, cómo vivieron esa situación. Pues una hija de un paciente fallecido por COVID decía que pudo, le dejaron entrar a despedirse de él, pero él ya estaba sedado, ya no estaba consciente y no me miraba. Yo lo que necesitaba no era una despedida, lo que quería era acompañar a mi padre y no pude hacerlo, ¿no? Era ese acompañamiento más. Otra pues que pudo venir y ver a su madre a través del cristal de la UCI, pero esa sensación, ¿no?, de no poder tocarla o no estar con ella, ¿no?, en ese momento, y como mucha angustia, ¿no?, al no saber dónde estaba la madre, después también hasta que, y una vez que recibió las cenizas en casa, pues se sintió más tranquila y como que podía empezar a hacer ese duelo. Y también el esposo de una paciente que falleció por COVID, que estaba ingresado aquí, los hijos decidieron no decirle nada hasta que estuviera mejor y volviera a casa, entonces él pues se quedó con esta, claro, con esta experiencia de que no le dijeron nada y que él pensaba que la mujer aparecería en casa, ¿no?, y un día después le dijeron que había fallecido. También de manera así preliminar, ¿no?, es un buen momento para pararnos y reflexionar sobre lo que ha pasado y poder aprender sobre ello. Los aspectos positivos, ¿no?, que podemos pensar es que nos hemos adaptado muy rápidamente a esta crisis sanitaria,
que todos los profesionales, ¿no? Hemos visto, ¿no?, que se han implicado muchísimo y que, pues, que han dado todo lo posible, y que la atención a esas necesidades emocionales y de comunicación, no solo los psicólogos, sino que todo el equipo ha estado muy atento e intentando, pues, atender a esto, pero también, pues, debido a la crisis y a la falta de tiempo, pues a veces no se llegaba a todo, ¿no? Y también, pues, dentro del equipo, ¿no?, yo valoro la adaptación y la coordinación que hemos hecho, ¿no?, reestructurándonos y dándonos apoyo unos a otros, que también ha sido muy importante. Y luego habría aspectos, ¿no?, que yo creo que se podrían mejorar, ¿no?, que a veces, pues, sería una intentar mejorar la coordinación, ¿no?, tanto entre nosotros y los equipos, ¿no?, y también con otros agentes, ¿no?, pues con los otros equipos que intervenían, que a veces como que éramos muchos interlocutores entre, con la familia del paciente, ¿no?, le llamaba el médico, la administrativa, hacían llamadas con excusa en distancias, y luego a lo mejor aparecía el psicólogo en final de vida y ellos no acababan de, ¿no? Yo creo que coordinarnos mejor creo que sería posible, ofrecer disponibilidad, que esta disponibilidad del psicólogo se ofrezca en todas las situaciones final de vida, que a veces no llegaba a ser así. También que yo creo que para que esto ocurra es importante que los psicólogos estemos en las unidades, ¿no?, y que nos hemos dado cuenta de que es importante estar de manera presencial y estar allí y poder acompañar a los equipos también desde lo que sabemos. Y por último también que todo esto que aprendemos, ¿no?, nos pueda llevar, pues, a mejorar, ¿no?, estos protocolos de comunicación y de visitas, ¿no?, que podamos reflexionar ahora sobre ello y ver si podemos, bueno, ver qué aspectos, a veces son cosas pequeñas, pero que podamos mejorar, ¿no?, de cara a si hubiera una segunda ola del COVID. Nos queda también pendiente hacer un grupo focal, ¿no?, para poder escuchar también la opinión de esas familias, ¿no?, cómo lo han vivido y ver qué podemos aprender de esa experiencia. Y bueno, gracias por vuestra atención.